Se incendia negocio de enderezado y pintura en el sector de Villa de Fuente. Roban herramienta diversa de un taller en el fraccionamiento tecnológico. Conductor se queda dormido y provoca choque por alcance. Analiza municipio colocar cámaras en áreas públicas para evitar vandalismo. Incremento en número de migrantes podría derivar en más casos de trata de personas. Descartan por ahora reapertura de albergues para migrantes en Piedras Negras. Patrulla fronteriza decomisó más de 53 libras de metanfetaminas en una semana. Jurisdicción sanitaria espera iniciar vacunación de menores de 60 años en abril. Vacunación abierta en Texas, fundamental para reabrir los puentes, asegura Mayor Cifuentes. Suma Piedras Negras solamente un contagio por coronavirus hoy domingo. Registra Coahuila 39 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19. Fomento económico espera reactivación de inversiones comerciales e industriales. Esta información y muchísima más a continuación en la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 6:04, temperatura 24 grados centígrados. Estamos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y también para los siguientes días. La temperatura mínima para la noche de hoy se espera en 8 grados centígrados. Para el lunes, inicio de semana laboral y también inicio de estos oficios de Semana Santa para la religión católica, tendremos una temperatura máxima en 29 grados centígrados. La mínima nos indica por la noche 15. Durante el día, condiciones de cielo parcialmente soleado que prevalecen para el martes. La temperatura máxima será de 33, la mínima descenderá a 17 grados y continuará parcialmente soleado. El miércoles de ceniza, que se celebrará la misa crismal en la que se renuevan las promesas sacerdotales de los presbíteros. Bueno, tendremos una temperatura máxima en 25, la mínima será de 12 y estará parcialmente nublado. El jueves una máxima que se sostiene en 25, la mínima nos indica 18 grados y estará parcialmente soleado. Es como estará el pronóstico del tiempo. Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Es un gusto saludarlos nuevamente para actualizarle la información de lo más importante ocurrido en Piedras Negras y en el sur de Texas. Ese ya los detalles de los titulares que usted escuchó
con sus amigos, servidores, Siboney Alvarado y Edmundo Garzalara. Saludo con gusto, Siboney, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero, muy buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar de lleno con la información, recuerde que ponemos a su disposición los centros de mensaje, son dos, el 878-122-2222. También podemos estar en contacto a través del teléfono 878-123-4567. Pueden enviar sus mensajes de texto o vía WhatsApp. Además, recuerde que podemos estar en contacto también desde Ciudad Acuña, todas las personas que nos acompañan a través de las estaciones de Radio Zócalo en la dinámica en Superestelar en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Bienvenidos. También usted tiene la alternativa de utilizar nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Ahí aparece el caso de Twitter. También ofrecemos la cuenta de Instagram y nuestra página de internet www.superchannel.com. Está a su disposición, al igual que nuestra página de Facebook. Dele like a Super Channel 12 y a través de ella estaremos en contacto, no solamente a través de algún mensaje, algún comentario, sino también a través de que usted pueda seguir la transmisión en vivo, en tiempo real de este espacio de noticias y, por supuesto, del resto de la programación de Super Channel. A su disposición todas nuestras redes y plataformas sociales. Vamos a ver cómo está el puente Coahuila 2000 en cuanto al tráfico vehicular. Recuerden que el puente número 1 ya está cerrado, lo hace desde las 3 de la tarde, y es por eso que la carga vehicular pues se centra y se concentra solamente en el puente 2, que estamos viendo que está prácticamente lleno desde el filtro de revisión sanitaria, ahí donde está punto de inspección de la patrulla fronteriza en la guardarraya. A partir de ahí se hace la fila en los dos carriles de Eagle Pass, de Piedras Negras a Eagle Pass. Usted puede apreciar que de Eagle Pass a Piedras Negras prácticamente no hay nada de movimiento. Así es que si usted pretende cruzar al lado americano, mucha, mucha paciencia, porque tiempo estimado de cruce, prácticamente una hora, hora y media seguramente. Vayamos directo a la información. Está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez con la información más importante que se genera en el ámbito policiaco. Buenas tardes, Armando, adelante. En un momento vamos a tratar de hacer contacto con nuestro compañero. Al parecer perdimos comunicación. Nos dicen en producción que ya está listo. Bueno, adelante, Armando, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Bueno, nuevamente al mundo y a la audiencia de Radio Zócalo y Telezócalo Vespertino, para darles a conocer que el día de hoy se registró un incendio en la calle Zapopan de la colonia central, donde en el domicilio ubicado es propiedad de Araceli Martínez Coronado, de 42 años de edad, quien se encontraba con sus dos hijos de 3 y 8 años de edad, cuando vieron que salió mucho humo y el incendio se daba, se empezó el incendio. Aparentemente andaban arreglando una puerta con un taladro y eso provocó un cortocircuito. Elementos del departamento de bomberos acudieron hasta ese lugar y lograron controlar la situación presentando en ese lugar, de acuerdo a la información. En otra información también se da a conocer que en el río Escondido, en la que es en la población de Río Escondido, se registró una movilización policiaca por parte de elementos de las diversas corporaciones después de que en una fiesta reportaron disparos con arma de fuego. Había unas 5 personas a bordo de una unidad tipo Ford Ranger y que al momento de estos hechos comenzaron a realizar esos disparos, por lo que las autoridades policíacas acudieron hasta ese lugar, pero no lograron la detención de los probables responsables, que se dieron a la huida. También en otra información se registró un incendio en lo que es en un taller de enderezado y pintura ubicado en el sector de la Villa de Fuente. La propietaria Leslie Micaela Sánchez Garza dijo que le hablaron por teléfono y le reportaron que su taller de enderezado y pintura ubicado ahí en el sector de la Villa de Fuente se estaba incendiando. Porque al acudir los elementos de bomberos ya se encontraron ahí con 5 máquinas extinguidoras que lograron controlar la situación que se presentaba. Se desconocían cuáles, por qué motivo había comenzado ese incendio, según lo que se dio a conocer la misma afectada. Y en otra información se registró un robo en lo que es en el estacionamiento tecnológico. Resulta que el encargado de un negocio se encontraba ahí en el lugar,
cuando ha dejado familiar a la colonia Cumbre y en cuestión de una hora los agentes del ajeno entraron al lugar y le robaron, lograron robar pues diversas herramientas. Cortaron una cadena para abrir la puerta de una pequeña bodega y se llevaron una bailarina para compactar tierra, un vibrador para concreto, un taladro de banco, extensiones, herramienta marca de Walt, también un generador de luz, un compresor de aire, más dos máquinas de soldar, dos laptops, y el afectado es Evan Rock, cadena de 39 años de edad, quien reportó estos hechos a las autoridades policíacas, según se dio a conocer por parte de las autoridades también. Por último, se registró esta mañana un choque por alcance, el cual derribó una luminaria propiedad del municipio. Estos hechos ocurren en lo que es el Boulevard Román Cepeda, de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte del afectado. El conductor de un ecotaxi circulaba por la avenida Román Cepeda y dijo que de repente sintió un golpe por atrás en su unidad Chevrolet Aveo, el cual fue impactarse contra la luminaria. Mientras tanto, el probable responsable fue señalado una unidad tipo Ford Explorer modelo 98, conducida por Jesús Alberto L., de 31 años de edad, y el afectado se identificó como el taxista de nombre Carlos Alberto N., de 49 años de edad, que bueno, no sufrieron lesiones ninguno de los dos conductores, solamente los daños materiales de consideración en unidades. Así, la información policíaca más importante generada al momento. Armando, gracias por su reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. A propósito del tema de seguridad, y como usted sabe, hace unos días fue motivo de vandalismo una plaza pública propiedad del municipio. Afortunadamente se tiene detectado ya al presunto responsable. En ese sentido, no se descarta precisamente la instalación de cámaras de videovigilancia en algunas plazas públicas, justamente para evitar actos vandálicos. Aunque prácticamente todas las plazas y áreas públicas cuentan con vigilante, incluyendo la que fue vandalizada hace algunos días en el barrio El Peñón, coincidentemente el encargado de su cuidado descansó el día de los hechos. Por ello se hicieron adecuaciones en los roles de trabajo para que, en todo momento, se cuente con alguien al pendiente del cuidado y protección de esos espacios, estableció el director de Imagen Urbana y Ecología. Juan Morales de la Tijera apuntó que además, dentro del presupuesto de egresos para el presente año, se valora la posibilidad de adquirir cámaras de videovigilancia para colocarlas en algunas de estas áreas. Y es que muchas de estas plazas no están en lugares cercanos a vialidades primarias, donde se cuenta con cámaras urbanas, lo que facilitaría prevenir o detectar a quienes realizan dichos actos vandálicos. Tomando en cuenta que algunas de esas instalaciones son nuevas o no están ubicadas en vialidades primarias donde se cuenta con cámaras, ¿podría caber la posibilidad de la inversión de que se coloquen un par de cámaras precisamente para detectar cuando se presenten estas situaciones, Juan? Sí, se considera, especialmente en estos espacios donde sabemos que son reincidentes, estos problemas. Ya se trae dentro del presupuesto anual para considerarse. Que ayuda mucho que vecinos del sector tienen cámaras ahí en sus casas y que este tipo de que eso nos ayuda como soporte para poder identificar muchos de estos espacios, si no es que la mayoría tienen guardias por las noches. ¿Qué sucedió en este espacio el pasado domingo, que fue el día que lo tocó de descanso? Ya se habló con el personal, ya habrá personal para que también lo cubra estos domingos que era su día de descanso y evitar que estas cosas continúen sucediendo. ¿Ya se remedió el daño que se realizó? Ya, desde el siguiente día ya teníamos personal de Ecología de Imagen Urbana rehabilitando, se contactaron personas con nosotros de SEDATU que se enteraron a través de medios de comunicación de lo que sucedió y ese mismo día se empezó a trabajar, ya la plaza puedo decirles que está un 90% de nuevo en las condiciones que se encontraba y para hoy y mañana ya debe de estar al 100%. Voz informativa, Armando López Capeticho. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, ahí está esta información. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con más información.
Continuamos con la venta más grande del año en Gala Diseño en Muebles. Estamos listos para servirle como usted se merece. Amueblar su hogar es toda una realidad. Ahorre 30% en toda la tienda. Además, 30 quincenas y empiece a pagar hasta junio. Le esperamos en Gala. Entonces, ¿qué va a ser, doctora? Pues igual que ustedes. Pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación. Con orgullo. Con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. ¿Qué pasó, mija? Ya me pidieron ir como funcionaria de casilla para las elecciones del 6 de junio. Hombre, pues qué padre, le vas a entrar, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no, mija? Mira, si vas, nos vas a representar a todos. Además, tienes que participar en esta gran acción ciudadana de Coahuila. Tienes razón, voy a participar. Si saliste sorteado para ser funcionario o funcionaria de casilla, ¡éntrele! Instituto Electoral de Coahuila. ¿Por qué lo haces? Si sabes que empeoras las cosas sin cubrebocas, ¿por qué lo haces? Si puedes contagiar a toda tu familia si sales a fiestas, ¿por qué lo haces? Si sabes que puedes infectar a tus abuelos, que pueden morir, ¿por qué lo haces? O si ya viste que muchísima gente conocida ha muerto, ¿por qué lo haces? Sales de casa sin un motivo esencial. Dime, ¿por qué lo haces? No estamos haciendo caso a las recomendaciones y restricciones que el sector salud y el gobierno municipal señalan. Si vemos que va peor esta pandemia, ¿por qué sigues haciendo todo esto? El COVID-19 no es un juego, es real. Toma conciencia. Gobierno Municipal de Piedras Negras. De la tarde con 19 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con más información. Tiene que ver con esta situación que sigue presentándose en la ciudad con la llegada de migrantes, y es que el incremento en el número de personas que llegan de otras partes podría derivar en más casos de trata de personas. En este sentido se expresó el padre José Guadalupe Valdés. Él es defensor de los derechos de migrantes. El asesor de la Casa del Migrante, padre José Guadalupe Valdés, reconoció que con el incremento de migrantes que registra actualmente esta frontera, también aumenta el riesgo de que sean víctimas de la trata de personas. Señaló que ya en años anteriores se tuvo ese problema, donde los migrantes eran amenazados, secuestrados y hasta torturados por sujetos dedicados al tráfico de personas, quienes hacían de las suyas. Dijo que muchos de ellos creen en las promesas de los polleros de que los cruzarán sin riesgo alguno a los Estados Unidos y desafortunadamente después se convierten en estadística de muertos o asegurados por las autoridades americanas. Aquí lo que se requeriría es cualquier trata de personas ya es un delito. Sin embargo, lo más importante es que sea el mismo migrante el que pueda conducirse de una manera segura, ya sea por conocimientos propios, ya sea por consejos de alguien, pero que tengan cuidado con lo que es la trata de personas. No caer, porque ya se han incluso pues, descubierto algunas casas de seguridad donde los tenían pues, secuestrados, ¿no? Sí, entonces allí sí es donde viene, por desgracia, lo que son las amenazas y lo que es también el quererlos explotar. Voz informativa, Ángel Robles Estrada.
Hablando del tema de migrantes, el municipio pues descarta la reapertura de los albergues que existen en Piedras Negras precisamente para los migrantes, al menos a corto plazo. Por el momento, no se tiene contemplado permitir la reapertura de los diferentes albergues o refugios para migrantes en Piedras Negras, ya que no existen las condiciones para ello, aseguró Héctor Gerardo Menchaca González. El enlace municipal de migración estableció que, por un lado, está el hecho de que el Subcomité Regional de Salud no ha autorizado la operación de este tipo de instalaciones ante el riesgo de contagios de COVID-19 al interior. Por otro lado, añadió, está el hecho de que incluso abriendo todos los refugios para dichas personas, estos se verían rebasados por la gran cantidad de migrantes que hay en la ciudad, tanto los que vienen del sur como los que son deportados. Héctor Menchaca aseguró que por ello resulta complicado en estos momentos valorar una posible reapertura, por lo que consideró que la mejor manera de seguir trabajando es como hasta ahora, a través de dicha dependencia municipal. Bueno, ahorita se les había comentado a ellos ya y se les ha estado mencionando que el Comité de Salud no está permitido por ellos el que estén abiertos estos albergues de migrantes. Además, la verdad, hemos comentado con ellos, no estarían ellos otorgando ningún servicio en función al número de migrantes que existen en la ciudad. Si hablamos de que, por ejemplo, Frontera Digna tiene una capacidad de 60 personas, Ejército de Salvación, una capacidad para 70 personas, pues son albergues que se verían rebasados en un solo día. Y los demás días, ¿qué va a pasar con el resto de los migrantes? Entonces, es preferible respetar lo que nos está dictando el Comité de Salud, de que estos se mantengan cerrados en beneficio de los mismos migrantes para que no haya un contagio y de los operadores de estas casas de migrantes, y mejor seguir atendiéndolos como se ha hecho hasta ahorita por parte del municipio. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6:23, cambiamos de tema. En una semana, la patrulla fronteriza decomisó poco más de 53 libras de metanfetaminas, tal como se lo informamos en titulares. También dos estadounidenses y un ciudadano mexicano fueron detenidos en casos por separado. Dos ciudadanos estadounidenses intentaban llevar más allá de la frontera, pero fueron sorprendidos en el punto de inspección ubicado en la carretera 57. En el informe que proporcionó Austin L. Esquero, jefe de la citada agencia del sector del río, dijo que el narcótico era transportado en un primer caso por un hombre de 22 años de edad, quien estaba a bordo de un auto Ford Explorer 2005. Durante una revisión exhaustiva, los agentes hallaron 15.34 libras de metanfetamina y 4.4 gramos de marihuana, valuado en $73,096. Asimismo, en el mismo retén fue arrestado un sujeto de 21 años que en el vehículo Ford Taurus 2001 conducía y ocultaba 29 paquetes que dieron un peso superior a las 38 libras de la misma droga, cuyo costo se estima en $185,430. Ambos casos fueron puestos en manos de la DEA para su correspondiente investigación. Son las 6:25. Pasamos ahora a información relacionada con el coronavirus, y es que aquí a nivel regional, la jurisdicción sanitaria de Piedras Negras espera que a partir de los primeros días de abril ya se empiece a aplicar la vacuna, la primera dosis de vacuna anti-COVID a personas menores de 60 años. Una vez finalizada la fase de aplicación de la primera dosis anti-COVID a adultos mayores de 60 años, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, se espera empezar a inmunizar a menores de esa edad a partir de los primeros de abril, señaló el jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Iván Alejandro Moscoso. Sin embargo, precisó que aún no se ha dado a conocer información de la logística a implementar una vez que se empiece a vacunar a este grupo de población, que se espera sea mayor al recientemente concluido en su primera dosis. El doctor Moscoso González estableció que se espera recibir instrucciones o el mecanismo que se implementará para vacunar a personas que tienen menos de 60 años de edad, tomando en cuenta que primero se tiene que elaborar un registro, tal y como se hizo con los adultos mayores. El jefe de la jurisdicción sanitaria no descartó que sea la Secretaría del Bienestar la que cuente con la mecánica de cómo vacunar al siguiente grupo de edad, y
y a través de los servidores de la Nación se dé a conocer la estrategia a seguir. Pues, en teoría, el Plan Nacional de Vacunación nos menciona que hasta el 31 de marzo se cumple con el término de los adultos mayores y que inmediatamente en abril se inicia con el otro grupo, con la otra etapa, con la etapa 3. No hemos recibido aún alguna instrucción en cuanto a la logística o en cuanto a la operatividad que se va a llevar a cabo para este grupo, considerando que muy seguramente haya una mayor cantidad de población en estos grupos. Entonces, pues esperemos que pronto nos den algún mecanismo o algún lineamiento para irlo poniendo en práctica, si se va a hacer por medio de alguna plataforma o si se van a registrar en algún lugar, como prácticamente se hizo con los adultos mayores. Pero pues estaremos también muy al pendiente de la información que recibamos. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Vamos a más información que tiene que ver con el reporte COVID aquí en Piedras Negras y en el estado de Coahuila. Le vamos a conocer que el día de hoy, de acuerdo precisamente al Plan de Prevención y Control COVID-19, pues se registraron 39 casos nuevos en la entidad, incluidas 4 defunciones. Hubo estas 4 defunciones, fueron 3 en Saltillo y 1 en San Pedro de las Colonias. Los nuevos casos, estos 39, se dividieron, le voy a decir, los municipios donde hubo más y también aquellos cercanos a nuestra región. Hubo 15 en Parra de la Fuente, 6 en Torreón, 5 en Saltillo, 4 en Monclova, 3 en San Pedro, 2 en Ramos Arizpe y con un caso en Cuatro Ciénegas, otro en Matamoros, uno más en Piedras Negras y también en Sabinas. En estos 4 municipios se presentó un solo caso. Existen ahora en Coahuila 558 casos activos de COVID-19 distribuidos de esta forma: 230 en Torreón, 109 en Saltillo, Parra de la Fuente tiene 42, Piedras Negras tiene 24 con este que se presentó el día de hoy, Monclova llegó a 21, Acuña 11, 7 en Sabinas, 6 en Zaragoza, también 6 en Nava y 3 en Jiménez, Musquis tiene 2, también tiene 2 San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, al igual que Allende. En cuanto a las cifras de hospitalizados, le informamos que hay 42 en Saltillo, 40 en Torreón, aquí en Piedras Negras 12, bajó la cifra, 8 tiene Monclova, Acuña tiene 5 y San Juan de Sabinas 3. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. ¿Y qué dice el mayor de Eagle Pass, Luis Cifuentes, sobre la reapertura de los cruces internacionales? Él opinó que dependería mucho del avance que se tenga en la vacunación abierta. La extensión por un mes más a las restricciones de cruces no esenciales a Estados Unidos es un golpe duro para Eagle Pass y todas las comunidades fronterizas con México, reconoció el mayor de la vecina ciudad, Luis Cifuentes. Ello debido a que la vida económica de todas estas localidades se ha visto severamente truncada, no solo por los cierres parciales producto de la pandemia de coronavirus, sino por la ausencia de compradores mexicanos. Sin embargo, Cifuentes consideró que la vacunación general a todos los adultos mayores de 18 años, que inicia este lunes 29 de marzo en Texas, será un factor determinante para poder reabrir los puentes internacionales. Y es que actualmente se registra un marcado descenso no solamente de casos y de funciones, sino que la tasa de infección en Eagle Pass, que llegó a ser de las más altas en toda la Unión Americana, ha caído drásticamente. El mayor de la vecina ciudad consideró que avanzando en la vacunación, tanto en Texas como en el resto de los estados de la frontera sur norteamericana, la autoridad federal podría reconsiderar su posición. Así es, empezando el lunes sería en general a todos los adultos. Ya llevamos arriba de 15,000 personas vacunadas y ese nomás es el centro de emergencia que estoy al cargo. También hay otras clínicas que también están administrando las vacunas. No tenemos los números completos, pero yo pongo que tenemos de 18,000
18,000 a 20,000 personas que ya están vacunadas. Y el lunes precisamente se le da la oportunidad a cualquier adulto que quiera tomarse la vacuna. Con eso en mente, le seguimos pidiendo al gobierno, estamos en buenas posiciones, la tasa de infección ha bajado drásticamente, los números positivos promedio diario es abajo de 10 y por eso estamos en buenas condiciones y es tiempo de levantar estas restricciones porque sí siguen afectando a nuestra comunidad. Como decimos, somos dos ciudades, pero somos una comunidad y dependemos unos a otros, para no nomás para el comercio, para el bienestar de todos, porque tenemos familiares en los dos lados. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6:31, es tiempo de hacer nuestra segunda pausa. Quédese con nosotros cuando regresemos. Vamos a dar lectura a los mensajes que usted nos ha enviado y vamos a hablar sobre el tema de la reactivación económica aquí en Piedras Negras, entre otras notas que hemos preparado. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org. Continuamos con la venta más grande del año en Gala Diseño en Muebles. Estamos listos para servirle como usted se merece. Amueblar su hogar es toda una realidad. Ahorre 30% en toda la tienda. Además, 30 quincenas y empiece a pagar hasta junio. Le esperamos en Gala. Turismo responsable. Si decides viajar en Semana Santa por Coahuila, mantén la sana distancia en el transporte, los paseos y en cualquier otro momento. Usa siempre tu cubrebocas. Lávate las manos y desinféctalas después de tocar superficies como botones de ascensor, pasamanos o perillas. Haz turismo responsable en Coahuila. La pandemia aún no termina. Sigue las medidas de protección y viaja seguro. Estado de Coahuila. Seis de la tarde, 6:35. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Dice, para preguntar si ya cambió el horario del interior de la República, es de Acuña. No, hasta el 4 de abril, toda esta semana vamos a estar desfasados en relación al resto del estado, gran parte del estado y también, por supuesto, de nuestro país, el territorio mexicano. Así es, otra persona nos envía un comentario a través del centro de mensajes en relación a esta información del joven que fue sorprendido a través de las cámaras como el responsable de haber ocasionado daños en la Plaza El Peñón. Y esta persona nos dice lo siguiente: hubieran puesto a limpiar la plaza al vándalo, a la mamá y al papá. Así se expresa la persona que nos escribió. La ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente, dirían algunos. Sí. No, pues para eso son las leyes. Bueno, es que
ya lo identificaron hasta donde sé, pero todavía no sé si se proceda ya legalmente contra sí. él. Tenemos a nuestro compañero Sebastián, que está en la línea telefónica, tecnología Skype, con un reporte. Adelante, Sebastián, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Edmundo Siboney, y a toda la gente que nos está viendo a través de Telezócalo. Vespertino, en este momento me encuentro aquí en la colonia Buenavista Norte, en la calle Zapopan, cruce con Primero de Mayo, en donde hace unas horas se vio un fuerte accidente por parte de una familia, pues se incendió su casa. Aquí las autoridades dicen que fue provocado por un cortocircuito dentro del interior del domicilio. Afortunadamente no hubo ningún lesionado, solamente fueron los daños materiales y fueron cuantiosos los daños, ya que se incendió completamente todo este domicilio. Y aparte, como ustedes están viendo aquí en su pantalla, están viendo cómo se incendió además un pequeño cobertizo que tenían los vecinos. Este fuego fue tan intenso que llegó a partir hacia los vecinos. Se incendiaron palmeras, árboles, etcétera. Tuvieron que evacuar totalmente las cuadras para poder sofocar estas llamas que estaban fuertemente, estaban demasiado intensas. Llevaron aquí, arribaron dos camiones de ataque rápido de bomberos, además de dos abastecedoras, llegaron protección civil a tomar conocimiento. También vino Policía Municipal a coordinar el área y a evacuar a toda la gente que estuvo aquí en este domicilio, involucrada entre sus alrededores. Y aquí déjame te muestro rápidamente cómo están sacando un poco los domicilios. Están aquí las personas, pues, sacando, salvando un poco lo que pudieron de esto. Las personas, la dueña, estaba rentando este domicilio, ya que el dueño propietario de este domicilio pues estaba un poco enfermo y está rentando esta casa, y la que acaba de perder todos sus bienes. Están sacando todo lo que puedan y pues piden aquí la ayuda a la gente, si se quieren tocar un poco el corazón, de poder ayudar, ya que pues perdieron su ropa, su hogar, que tenemos totalmente todo que me mencioné. Pueden comunicarse con la señora Aracil, que es la propietaria de este domicilio, al número 878-109-9056. Lo repito, es 878-109-9056 con la señora Aracil, que fue la familia afectada en esta casa. Imágenes, Sebastián, de cómo quedó, o mejor dicho, de lo que quedó del interior de la vivienda, prácticamente consumida en su totalidad por el fuego. Y bueno, qué pena. Entendemos que no había personas en el interior, ¿verdad? ¿No hubo personas lesionadas? No, no hubo ninguna persona lesionada. La familia se encontraba fuera en el jardín plantando un poco de flores cuando se dieron cuenta del incendio y fue cuando llamaron a las autoridades. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu reporte, Sebastián. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Ojalá que esta persona o esta familia haya tenido asegurada su casa a través del pago del impuesto predial, ¿no? Para recuperar algo de lo que perdió. Así es, avanzamos con más noticias. ¿Cuánto faltan? 21 minutos para las 7 de la tarde. Una entrevista con el presidente del Consejo de Fomento Económico, Morris Lipson Valdés. Él señaló que hay confianza en la reactivación de las plazas comerciales en Piedras Negras, así también como de la industria. Mientras que la inversión de la primera tienda de Walmart en Piedras Negras no se detuvo, al contrario, se aceleró, la pandemia de COVID-19 sí postergó algunos proyectos tanto comerciales como industriales en esta frontera. Sin embargo, y conforme se han ido dando pasos positivos en el combate a esta emergencia sanitaria, Morris Lipson Valdés, presidente del Consejo de Fomento Económico, confió en que se puedan retomar dichos proyectos. Entre las inversiones comerciales, añadió, están algunas plazas comerciales de gran tamaño, incluso malls, que se habían anunciado o que estaban a punto de hacerlo, que se podrían reactivar en la segunda parte del presente año. Lipson Valdés añadió que en lo referente a empresas, se tenían pláticas avanzadas con algunas, esperando que también se reanuden las negociaciones en los próximos meses para lograr su instalación en esta localidad. Mira, estamos viendo, por ejemplo, algo que empezó durante la pandemia, lo del nuevo Walmart. Esa es una inversión importantísima para Piedras Negras por su tamaño. Tenemos varias otras de otros plazas comerciales que creo que pronto van a reanudar sus intereses de establecerse en Piedras Negras. Hemos visto un crecimiento en Piedras Negras de comercios.
y eso es importante. Por el lado industrial seguimos trabajando, tenemos inversionistas que están interesados en Piedras Negras, que lo único que los ha detenido ha sido la incertidumbre de la pandemia, y creo que eso pues ya vamos a ir saliendo de esa incertidumbre. Entonces vemos un Piedras Negras vibrante, vemos un Piedras Negras fértil para la inversión, creo que eso es importante. Que no vemos a lo mejor en otros lugares de la República. Entonces, y eso es un resultado de nuestra unidad. Nuestra unidad y nuestra tenacidad de que independientemente de tiempos difíciles, seguimos trabajando. Y seguimos trabajando juntos. Reconocemos nosotros que Piedras Negras y Clepaz somos realmente una comunidad. Somos una área de desarrollo económico, en cuales los intereses de ellos son los intereses de nosotros aquí en Piedras Negras. Y creo que eso es importante. Voz informativa, Armando López Capetillo. Y precisamente el primer trimestre de este 2021 ya arrojó buenas cifras, buenos números en cuanto a las ventas, así lo reportan los centros comerciales. De acuerdo a los inventarios que manejan los centros comerciales de la ciudad, el primer trimestre del año que está por cumplirse dejaría buenos números en cuanto a las ventas se refiere, reconoció Julián Rodríguez Cavazos. El comerciante local señaló que aún y con el tema de la pandemia vigente, la situación ha sido muy positiva debido a la gran cantidad de empresas que siguen llegando a la frontera. Dijo que a diferencia de otras partes del país donde aún no han podido reponerse de los efectos negativos que ha dejado el coronavirus, las autoridades han sabido aplicar medidas que han permitido la reactivación económica. Pues aquí en esta región, sinceramente, pues es muy positivo, ya que pues por buena suerte los gobiernos han traído muchas fuentes de empleo aquí a esta zona, y para aquí esta zona la crisis no ha habido, gracias a Dios. Sabemos que en muchos municipios, estados de la República, la pandemia ha causado destrozos económicos, pero aquí en esta zona, sinceramente, gracias a Dios que estamos en buenas condiciones, yo puedo decir, en lo de la materia económica. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde con 43 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con una obra importante de introducción, nueva introducción de una línea de agua potable aquí cerca de nosotros en la colonia en funcionamiento Las Fuentes, de lo que le tocábamos en la mañana el tema sobre la suspensión de agua en ese sector. Vamos a decirle cómo fue resuelto este problema. Campañas publicitarias sucias te hicieron dudar de nosotros. Hoy queremos decirte que siempre hemos sido honestos, solo que nunca lo habíamos dicho. En Pemex, la honestidad forma parte de nuestro día a día, por lo que llenar tu tanque en cualquiera de nuestras sucursales es garantía. En tu tanque no faltará ni un mililitro y cargarás la mejor gasolina del país. Gasolina con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567.
Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Faltan 14 minutos para las 7 de la tarde. Nos están comentando en el centro de mensajes que también en el sector Las Misiones no cuentan con servicio de agua potable. Hay buenas noticias, está ya por iniciar la interreconexión de la nueva línea de agua potable justo en la calle San Luis. Seguramente podría tener que ver con esto y se retirará la tubería de asbesto que tenía poco más de 30 años. El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, Mario Rincón Arellano, anunció que este mediodía se terminó de realizar la introducción e interconexión de la nueva línea de agua potable que pasa por la calle San Luis. Rincón Arellano detalló que la obra consistió en cambiar ese tramo de tubería de la calle San Luis desde el cruce con Heroico Colegio Militar hasta la calle Puebla, donde cruza hasta la calle 2, además de realizar 7 interconexiones en total. El gerente de CIMAS afirmó que para lograrlo, las cuadrillas trabajaron por 12 horas consecutivas toda la noche, por lo que este mediodía de domingo se restableció el servicio, mientras que las cuadrillas que empezaron a trabajar el domingo por la mañana se dedicaron a preparar las cajas de válvulas en cada crucero, lo que permitirá dar mantenimiento a las nuevas válvulas instaladas. El gerente general de CIMAS afirmó que con esta obra se garantiza el servicio continuo y una mejor calidad de agua, porque se retiró la tubería vieja de asbesto, que es un material en desuso, y en su lugar se instaló una línea de PVC de 8 pulgadas. Si se acuerdan, habíamos ya dicho este proyecto que traemos de cambiar la tubería vieja de asbesto de 8 pulgadas por una nueva, ya de PVC. Esta obra consiste en cambiar ese tramo de tubería de la calle San Luis, desde el crucero Heroico Colegio Militar, se viene aquí todo hecho por San Luis, cruza 16 de septiembre, llega a la calle Puebla, dobla por la calle Puebla y llega hasta la calle 2. Pero el día de noche fue un trabajo muy especial porque tendríamos que hacer todas las interconexiones, 7 en total, en cada crucero, hacer las interconexiones para conectar con la tubería ya existente que va a suministrar el agua de esta tubería nueva de 8 pulgadas. Se trabajó por 12 horas consecutivas toda la noche. Hace escasas 2 horas ya se restableció el servicio, ya tenemos el agua. Lo que resta ahora, que es lo que anda haciendo ya las otras cuadrillas nuevas, frescas que entran en la mañana, haciendo las cajas de válvulas en cada crucero. Es una obra que permite posteriormente dar mantenimiento a las válvulas nuevas que quedaron totalmente instaladas. El beneficio para la ciudadanía que afecta a este sector es, número uno, garantizar el servicio de agua al tener tuberías y piezas ya nuevas, que no fallan. Número dos, mejor calidad del agua porque quitamos esta tubería vieja en este tramo, que es de asbesto. Si recuerda a la ciudadanía, pues son materiales que ya no se usan, que ya inclusive están prohibidos. Entonces, con este trabajo vamos a garantizar que todo este sector tenga servicio continuo, que ya no tengamos interrupciones. Precisamente en este crucero donde estamos, en 16 de septiembre San Luis, si recordarán, varias ocasiones, en los últimos años, se nos rompieron las tuberías producto de lo antiguo, de lo viejo, dañado que están. Entonces, seguimos trabajando, posteriormente toda esta calle San Luis, igual que la avenida 16 de septiembre, va a quedar totalmente pavimentada, pavimentos nuevos, fresados, y la tubería pues nueva, también garantizada. Voz informativa, Edmundo Garza Lara.
Estamos en pleno proceso para la renovación de los ayuntamientos en todo el estado de Coahuila y estamos en la etapa de la solicitud de registro de candidatos. Hoy correspondió el turno a Morena y Claudio Bres, bajo esas siglas, solicitó registro para ser reelecto como presidente municipal. Acompañado de la licenciada Aurora Hernández Jaime, representante del Movimiento de Regeneración Nacional ante el Comité Municipal Electoral, Claudio Bres Garza solicitó registro como candidato para la alcaldía de Piedras Negras por ese partido, con la finalidad de continuar trabajando para que esta frontera siga siendo la más segura de México. Tras presentar la documentación ante el presidente del órgano electoral, José María Muñoz, Bres Garza expresó que aún falta mucha obra por llevar a las colonias de Piedras Negras, por lo que aseguró que será su motivación para que el cambio sea completo. Acompañado de un nutrido grupo de miembros de Morena y de simpatizantes, Bres Garza destacó que la crisis provocada por la pandemia ha permitido conocer que en materia de salud hay mucho que hacer por las familias de Piedras Negras. El candidato alcalde por Morena se dijo convencido de que todos los sueños se puedan cumplir si se tiene el coraje para alcanzarlos, con objetivo, disciplina y los planes que la experiencia te da. Junto a un grupo de entusiastas negropetenses, amigos, compañeros, mi familia, me presenté a registrarme como candidato de Morena para la alcaldía de Piedras Negras. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado aquí en nuestra ciudad, pero soy consciente de que aún falta llevar más obras a todas las colonias de Piedras Negras. Esa es mi gran motivación. Cumplirles de llegar a cada rincón, a cada colonia y que el cambio termine de ser completo. Soy de esta tierra y siempre he estado presente en los momentos de dificultad para nuestra ciudad. En la crisis más difícil que hemos vivido en décadas, que es esta pandemia del COVID-19, que nos muestra que hay mucho, mucho por hacer en la salud de las familias negropetenses y en la economía de todos. Estos tiempos exigen que exista experiencia. Piedras Negras está hecho de gente muy trabajadora, que todos los días da todo por su familia. Por eso tenemos el compromiso de continuar trabajando para que Piedras Negras continúe como la frontera más segura de México, para que las inversiones sigan llegando. Y esto beneficie a todas las familias negropetenses. El trabajo realizado se ve. Ustedes han sido testigos de que día a día Piedras Negras está cada vez mejor. Juntos tenemos la oportunidad de hacer de Piedras Negras la frontera más importante de México. Soy convencido que todos los sueños pueden hacerse realidad. Solo hay que tener el coraje de perseguirlos con objetivos, con disciplina, con planes y que la experiencia también te da. A todos por igual y al pueblo de Piedras Negras le agradezco todo su apoyo. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde. Pasamos a otra información. En equipo se hace frente al COVID en Saltillo. Se trabaja frente al COVID en la capital del estado. Así lo señaló Manolo Jiménez Salinas. Destacó el balance que hay entre salud y la reactivación económica e invita a la población a continuar con las medidas preventivas durante este periodo vacacional. Para hacer frente a la contingencia sanitaria por el COVID-19, el presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, en conjunto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, implementó diversas estrategias a fin de alcanzar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica. Al contar con una baja ocupación hospitalaria y tener una reactivación económica responsable, el alcalde Manolo Jiménez Salinas hace un llamado a la población a extremar precauciones y no bajar la guardia durante el periodo vacacional de Semana Santa, así como continuar con las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, distancia social y el lavado frecuente de manos, así como el uso de gel antibacterial. Al formar parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, el gobierno municipal de Saltillo ha desarrollado acciones y programas para apoyar a la población durante esta contingencia con una inversión de 200 millones de pesos. Es como Saltillo y el gobierno del estado trabajan en equipo para hacer frente al COVID-19.
Y hablando precisamente del gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo pues acompañando en la gira del presidente de la República allá por el municipio de Cuatro Ciénegas. En su gira de trabajo por Coahuila, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme pusieron en marcha el proyecto Acciones de Rescate y Recuperación del Agua en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo regional sustentable que beneficie a los habitantes de Cuatro Ciénegas y garantice la conservación de los recursos naturales, en especial del agua. El presidente López Obrador destacó la importancia inaplazable del agua en todos los sectores y dar prioridad al consumo humano antes de para el uso industrial o de otro tipo, a lo que Riquelme Solís enfatizó que el gobierno de Coahuila seguirá protegiendo el agua como hasta ahora. El presidente dijo que proyectos como el que hoy se pone en marcha en ese municipio, la Federación y el Estado son imprescindibles para lograr el desarrollo sustentable y sostenido de las economías. En su mensaje, Riquelme Solís señaló que se vive la oportunidad histórica de tomar las decisiones correctas y fomentar la conciencia colectiva para cuidar de mejor manera este prodigioso entorno natural. Enfatizó que en su administración se tiene un firme compromiso con Cuatro Ciénegas, reconocido en el mundo por su biodiversidad única y la conjunción de los tres elementos de sustentabilidad, medio ambiente, cultura y economía. Agregó que no se permitirá perder este humedal tan valioso que es herencia para los presentes y futuras generaciones. Con beneplácito constatamos hoy su compromiso con las grandes causas de la humanidad y de afrontar los retos del cambio climático. Celebramos la contribución de su gobierno y la de otras instituciones para corregir el rumbo y el buscar las mejores alternativas de desarrollo para Cuatro Ciénegas, expresó el mandatario estatal ante el presidente López Obrador. De la misma manera, Riquelme Solís manifestó su disposición de colaborar y de sumar recursos en la conservación de este programa de desarrollo regional sustentable. Cuando faltan 2 minutos a las 7, nos vamos a ver los detalles del pronóstico del tiempo. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Nos vamos con los detalles del pronóstico del tiempo en esta tarde, cuando tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, 79 grados Fahrenheit, y esta noche esperamos una temperatura mínima en 8 grados centígrados. Para el lunes tendremos una temperatura máxima en 29, la mínima descenderá a 15. Estará parcialmente soleado. De igual modo, el martes la máxima temperatura alcanzará 33 grados, la mínima nos indica 17, y el miércoles tendremos condiciones de cielo parcialmente nublado, la máxima en 25, una mínima en 12 grados. El jueves se sostiene la temperatura máxima en 25, la mínima descenderá a 18 grados centígrados. Estará parcialmente soleado de acuerdo a este pronóstico extendido. Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Llegamos a la parte final de la segunda emisión de Telezócalo Dominical. A nombre de todos los que hacen posible este espacio de información, en la producción está Tomás Francisco Casas, Salvador Hernández, también apoyado por supuesto en bloqueo Gaby Vargas, y el ingeniero Edgar Hernández aquí en piso. Siboney Alvarado y Edmundo Garzalara le agradecen su atención y compañía, le desean que siga disfrutando de este domingo y los esperamos en los siguientes espacios de información, tanto de radio como de televisión. Nos vamos, Siboney. Así es, compañero, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y que pasen una excelente tarde.